están aquí en Bailamos. Bailamos, bailamos. Bienvenida. Bueno, para los que no saben, ella es hija de Máximo Escaleras, gran cantante. Y aquí, como ustedes sabrán, Willy es hijo de Paulina Tamayo. O sea, aquí tienen grandes representantes que, de hecho, Paulina está acá con nosotros. Bella, Paulina, bienvenida. Le mando un beso. Bienvenida a la familia de Bailamos. Muchísimas gracias, Gaby. A los señores del jurado, muy buenas noches. A todo el público que nos están viendo. Realmente estoy muy contenta. Ustedes saben, yo canto, pero ahora he querido bailar. Y, por supuesto, aquí en Teleamazonas, en Bailamos, quiero dar lo mejor de mí. Bella, hermosa. Me quería Carlita. Chicos, buenas noches. Natalie, quiero darle la bienvenida. Qué gusto que esté acá con nosotros. Bueno, y quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo tiene ensayando con Willy? Dos días prácticamente. Dos días, pero horas, sí. Horas solamente de ensayo. Sí, horas de ensayo. Bueno, no es sencillo, no es tan fácil adaptarse nuevamente pues, a otra persona, pero a pesar de que tienen poco tiempo ustedes ensayando, se los vio muy bien compenetrados. La coreografía es muy bonita, muy buen trabajo coreográfico. ¿Quién les montó la coreografía? ¿Quién se las montó? Los chicos de Feeling. Muy linda, muy lindo el montaje coreográfico. Ahora siempre, dentro para mí es súper importante, aparte de la técnica, la energía que ustedes proyecten. Estuvieron muy bien para ser la primera vez que trabajan juntos. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Alejandro. Lo tengo que felicitar, porque en dos días, para hacer lo que están haciendo, realmente eso es meritorio, ¿sí? Willy, yo necesito que los movimientos me lo hagas con más fuerza. Más fuerza, a ver cómo decírtelo, porque si no, si te digo después, acá la señora, la reina de la farándula, wow, acaba conmigo. A ver, ¿cómo decirte? Los movimientos más varonil, como que tiene. Y no te metas mucho acá y menos aquí en este tipo de baile. Yo sé que lo haces porque eres bailarín de baile deportivo, pero trata de meterle más ñeque, más fuerza. Eso te lo digo de mil amores, ojo. ¿Sí? Sigan adelante. Gracias. Gracias, Alejandro. Marian. Qué gusto definitivamente tener aquí en este programa a los hijos de dos grandes representantes de la música ecuatoriana. Admiro muchísimo a sus papás. No voy a dejar que eso influya, lo siento, señora. No puedo dejar que eso influya dentro de mi calificación, pero lo de artista obviamente lo llevan por la sangre, se nota, lo llevan en las venas. Yo creo que lo que se hereda no se hurta y ustedes se nota que si con dos días de ensayo han hecho esto, que tiemblen el resto de los participantes cuando se acoplen y tengan más días de ensayo y ustedes ya se conozcan bien, entonces van a ser un peligro para todos. Un poquito más de control por parte de él, excelente coreografía, me gustó, ella tiene esa picardía, esa chispa. Ahora solo tengo que hacerte una pregunta, ¿tu esposo celoso?
No. ¿Eres tímida? Muy poco, pero aquí Perfecto. Voy a perder todo eso. Eso es lo que hace falta aquí para que no te cohibas, no te inhibas, te sueltes y progreses. Felicitaciones. Muchas gracias. Chicos, bueno... Bienvenida, bienvenida. En serio que desde que llegó se ha portado súper disciplinada, comprometida, emocionadísima con el programa porque sabe que estamos haciendo un buen trabajo todo el equipo. Willy, tu problema de las manos básicamente es que vienes de un baile muy estético, muy lineal, como la salsa, se te complica por eso. Solo cuestión de un poquito más gueto, más gangsta y está. Te admiro el compromiso y que nunca se desmotivó y dijo, ¿cómo se me fue mi famosa? ¿Qué voy a hacer? Sino que bueno, listo, con ella metámosle las ganas y vamos para arriba. Así es, coach. Karen. Natalie, bienvenida. Déjame decirte que te felicito porque resolver de esta manera una puesta en escena no es sencillo, mucho menos con 2 días de anticipación, pero aún cuando uno no está acostumbrado a bailar. Te quiero felicitar y quiero realzar el esfuerzo que estás poniéndole a este proyecto. Ahora, Willy, yo también te felicito porque sé que supiste resolver y estás sumamente constante en el programa a pesar de lo que sucedió con tu famosa, a quien igual le mando un saludo gigantesco. Pero hubo momentos en los que perdiste el control de tus brazos, Willy. Y es importante, yo sé, tú eres un bailarín que lo hace con el corazón y le metes muchísima fuerza, pero es importante saber hasta dónde llega la fuerza. Saber controlar los brazos, saber controlar el cuerpo, saber a dónde va. Debes verte muy en la onda, muy en el personaje. Siempre es un reto estar dentro del personaje de los géneros que estamos interpretando. ¿Me mueves a veces demasiado la cabeza? Control. Es todo lo que tengo que decir, control. Sin embargo, lo resolvieron muy bien. Lo hiciste con mucha fuerza, con mucho tino y se ve que estás ayudando mucho a tu famosa. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, para hacer la primera estamos bien. Estamos sí. Bien, mi querida. Bueno, ya estamos listos con la votación que queda de la siguiente manera. Karen 7, Mariana 8.5, Alejandro 7.6, Carla 9. Les da un promedio de 8.03. Bien, bien, chicos, bien. Por favor, vayan con su coach. Y llegó el momento de conocer cómo va la primera tabla.